La verdad que pese a esto de la pandemia, re bien. Tuvimos hoy dos clases virtuales con los alumnos y con las seños. Hicimos un encuentro mediante Zoom, así que re lindo, disfrutándolo y readaptándonos como siempre a festejar en casa una vez más. Se extraña el jardín, la base, digamos, es eso. Pero sí, normalmente hacemos toda una semana de juegos, canciones, hacemos obras de teatro, regalitos incluidos, así que se extraña todo el contexto. Yo soy de Bahía Blanca, bueno, ya igualmente hace 10 años que vivo acá en Trelew, estudié allá y me vine para acá. Así que bueno, lo elegí desde muy chiquitita. Yo ya cursaba el secundario y sabía que mi idea era hacer nivel inicial. Me gustaba mucho la idea de poder dejarle algo a los nenes, más que nada. La verdad que Trelew me recibió muy bien, si bien ya hace varios años, trabajé enseguida en jardín privado y divino, la verdad que me abrieron las puertas el jardín Mamapata, siempre muy agradecida con Vivi y de 10, la verdad que muy buena experiencia. Fue bastante incierto todo, porque no sabíamos lo que iba a pasar, si bien se venía prediciendo, fueron cambios continuos en todo. Y la verdad que la llevamos bastante bien. Obviamente que nos fuimos readaptando a todas las situaciones, entonces hasta encontrar un punto en donde pudimos coordinar con las familias, la escuela, para tener una continuidad, la continuidad que se merece todos los años en realidad. Así que al principio fue medio difícil, pero después cuando logramos coordinarlo salió de 10 y la verdad que terminamos con un año muy bueno laboralmente y para los nenes también de aprendizaje. Empezar el año con la noticia de que íbamos a comenzar las clases presenciales fue lo mejor. Sin dudas que estar en el aula no es lo mismo que trabajar desde casa, es todo un contexto muy diferente, los nenes les cuesta mucho adaptarse a Zoom y además que Internet es una modalidad en la cual está inestable todo el tiempo, entonces dependés mucho de las conexiones, del ida y vuelta, así que para arrancar este año presencial fue lo mejor. Ahora veremos lo que pasa. Las ganas de volver están siempre. Todavía no tenemos nada oficial. O sea, necesitamos que sea lo mejor para todos, digamos, para la sociedad y para los nenes principalmente, porque no hay nada como aprender en el jardín, en la escuela, adentro de una sala.